La palabra idiota viene del griego idiots y originalmente no era un adjetivo irrespetuoso, despectivo ni insultante. Tampoco tenía ninguna relación con la inteligencia de la persona a la que se refería. Se usaba para referirse a alguien promedio o un ciudadano privado, a diferencia de un erudito o alguien que actuaba en nombre del Estado u ocupaba un cargo público. Pero como los griegos valoraban mucho la participación cívica, reconociendo que sin ella la democracia colapsaba, se esperaba que todos los ciudadanos estuvieran interesados y versados en los asuntos públicos. O sea, que no fueran idiotas. Mantenerse al margen de la vida pública era un signo de ignorancia, de falta de educación, de desinformación y de abandono del deber. Quien no contribuía en los debates, declaró Pericles, el gran estadista de Atenas, era considerado no como falto de ambición sino como absolutamente inútil. Es en ese contexto que, con el tiempo, idiots comenzó a adquirir una connotación negativa y a transformarse en un término de reproche y desdén. De la política a la medicina. Tras transformarse en un término peyorativo para quien renunciaba a participar en la política que le afectaba, fue pasando a ser uno que denominaba a alguien ignorante, burdo y sin instrucción. Con esa interpretación, llegó en el siglo III al latín y de ahí a otras lenguas. Aunque el significado político sobrevivió durante un tiempo, a medida que la cultura y las tradiciones de la antigua Grecia quedaron atrás, el nuevo significado lo reemplazó. Luego otro hecho lo aferraría aún más al significado actual. A principios del siglo XX, los psicólogos franceses Alfred Binet y Theodore Samen crearon la primera prueba de inteligencia moderna, que calculaba el coeficiente intelectual en función de si los niños podían realizar tareas como señalarse la nariz y contar centavos. Los psicólogos se enamoraron tanto de la naturaleza científica de las pruebas que crearon sistemas de clasificación. Cualquiera con un coeficiente intelectual superior a 70 se consideraba normal, y con más de 130, superdotado. Para tratar con personas con SI menor de 70, inventaron una nomenclatura. Un adulto con una edad mental menor de 3 años fue etiquetado como idiota, entre 3 y 7, de imbécil, y entre 7 y 10, de débil mental. Idiota se convirtió entonces en un término técnico usado en contextos legales y psiquiátricos. Utilizar ese vocablo, así como ocurrió con el latino, imbécil, para denominar grados de minusvalía psíquica, llevó a que acabara también siendo un insulto que hace referencia a las dotes mentales del insultado. En algunas culturas, idiota, así como imbécil, se dejó de usar en la medicina unas décadas más tarde por considerarse ofensivo. En español, no obstante, idiotismo o idiocia sigue apareciendo en la RAE como el nombre de un tipo de discapacidad intelectual.